Vamos a hablar ahora un poco. Primero hablemos un poco del conductor, el gran trabajo que ha hecho Santiago del Moro a lo largo de todo el ciclo. La verdad que impecable. Así que le mandamos un gran beso. Yo lo quiero, es un amigo entrañable. Pero sabe cómo entrarle a los participantes. Se habló un poco cómo se sentía, cómo fue el transitar el reality. Así que vamos a repasar eso. Y después, en exclusiva para Flor, solo para Flor Peña, habló el polaco. ¿Qué dicen tus nietos de todo esto tuyo? Bueno, Roma ve la tele. Tata genia, ve, grita, vamos, tata, cuando me ve en la tele. Y no, Benja, nada, el día que no llegué a la fiesta de egresados, porque estábamos acá en el programa, sí, y yo llegué todo llorando así, y una mamá nos sacó una foto divina que él viene corriendo, cruza la calle y viene corriendo a abrazarme. Tata, ¿por qué lloras? Porque no llegué, yo quería estar con vos. Si, pero estabas en Masterchef, sí. Bueno, tata, tenías que trabajar. Claro, estás en Masterchef, una así figura de la televisión. Masterchef. Claro. ¿Practicaste mucho? No, y sí, la verdad que sí, cuando apenas entré no entendía nada. Yo hacía lo básico que le hacía a mi familia, a mis hijas, o como puede cocinar cualquier persona en su casa. ¿Qué te inspira para cocinar? Yo creo que cocinar es un acto de amor. En uno de los programas vos nombraste a tu abuela. Sí. La que te hacía los bareniques, ¿no? Sí, mi abuela. Bueno, dedicar el plato a tu abuela. Bueno, abuela, te amo con todo mi corazón, a mis hijas, a mi familia, que siempre me bancan, les mando un beso grande y bueno, acá estoy. Para ellos, Pola, siempre. Ana, veo el podio. Ay, sí. Sí, está bronce, plata y oro. Y sí. ¿Cuál tenés vos? Y qué sé yo. No sé. Me conformo. No, me quiero conformar con cualquiera, pero bueno, a esta altura. Ahora, Ana, yo que te conozco, la gente ve una parte tuya, una mujer aguerrida, súper resuelta, que va al frente, polémica, dice. Pero sos una persona extremadamente sensible, humilde, que ayuda mucho a su familia. Totalmente. ¿Cómo es tu familia? Tuve una familia muy disfuncional, con una hermana con serios problemas de adicción, psiquiátricos, una sobrina abandonada con dos chiquitos con problemas. ¿Qué has ayudado mucho vos? Y si no los ayudo yo, no tienen con qué, pobre. Claro. Pero nadie conoce ese lado tuyo. No, nadie. Es que ¿Y en cambiares? Mi mamá, Milly, si no viene se vuelve loca, imagínate. Tu mamá es como John Collins. Totalmente. Bueno. Qué lindo, ¿no? Sí, qué lindo. El lunes tenemos... Igual que duro lo que contó recién Analía, ¿eh? Sí. Familia. Sí. Y me parece que llegando a esta instancia, la sensibilidad está tan a flor de piel. Han compartido un año muy largo, un año muy difícil para el mundo, obviamente, y en particular para hacer un programa de televisión. Así que nada, hay mucha emoción. Así que nos estamos preparando, Telefe está preparando la mega final del lunes, que no sabes lo que va a ser. El rating que hizo ayer el programa, hace tanto tiempo que en la televisión abierta. ¿Sabes qué? Además está todo el mundo hablando del tema, Ahora la vamos a tener a Nancy, nosotros somos de la época de los 30, 40 puntos, pero eso no se hace más. No, pero aparte lo interesante y lo atractivo para el público es esta cosa de cómo se entrelazan en este reality show puntualmente, en el Masterchef, y eso es genial, cómo se entrelaza lo profesional con la vida personal. Porque Analía tiene otro perfil, otro rol, digamos, ¿no? Es periodista, es un laburo periodístico, poco se sabe la vida de ella porque es reservada en ese aspecto. Sí. Pero es increíble lo que genera este reality show, que hace que los participantes abran su corazón y cuenten parte de su retrospectiva. Y eso genera indefectiblemente con el público una cosa muy fuerte. Claro. Bien. Eso tienen los reality, por eso también tienen tanto auge, ¿no? Absolutamente. Porque hay como algo que la gente quiere conectar con la persona. Bien, ya tenemos la palabra del polaco. No sé cuando el señor Masterchef me lo diga, la embajada. A ver, Tommy, el rey de los audios. Atención. De la palabra. Nos está mirando. ¿Cuánto ahora? Le mandamos un beso al Pola. Están juntos, el Pola y Barbie. Un beso a Barbie también, que lo apuntala mucho, Barbie. Le hacen mucho el aguante. Me parece que ha sido muy importante también. A la familia, ¿no? Y además cuando uno tiene un hijito recién nacido, la verdad que nada, está bueno que estén juntos, nos alegra mucho. Bueno, tuvo un gran paso en el programa, se quedó prácticamente en la puerta, ahí tocando, rozando con la punta. Pero digamos que es el peor lugar, ¿no? Porque quedaste a un paso de entrar a la final. Un gran tipo el polaco, así que bueno. Nos dice, conseguiste el audio, porque si no te tenés que... Hola Tomás, hola Flor, bueno, un beso grande para todos ahí. Hola. Espectacular, la verdad que el paso por el reality estuvo espectacular, la verdad que me divertí mucho, la pasé bien, conocí gente espectacular, copada, y bueno, todo fue alegría, así que llegué hasta donde tuve que llegar y bueno, muy feliz igual, muy feliz de haber pasado un año hermoso, a pesar de todas las cosas, la pandemia y todo el quilombo que hay, la verdad que
me divertí mucho, aprendí un montón de cosas y me fui muy feliz. Estoy muy feliz. Se lo merece, se lo merece. Hablé con gente cercana y el polaco no quiere por ahí ir a los programas de la tele porque no quiere hablar un poco de los idas y venidas que tiene su familia. Nosotros le hacemos una promesa acá, que venga a cantar, que venga a charlar. Claro. Del show, sí. Que venga.